En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda la Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. La corta reflexión va en la línea simplemente de que pensemos en las actitudes de Jesús. Jesús tiene actitud de compasión, y si hay algo en lo que hay que reflexionar es en la compasión. Jesús no es indiferente al dolor del otro. Él asume como propio el dolor del otro. Le duele el dolor del otro. Y eso nos revela el corazón divino. Dios tiene un corazón sensible, un corazón misericordioso, compasivo, es decir, solidario. Hoy, por ejemplo, que estamos viendo tantas noticias tan dolorosas, toda nuestra reflexión debe ir hacia ello, a orar, a pedir, a clamarle a Dios que bendiga a tantas personas que están sufriendo, que Él mismo provea los medios para que estas personas reciban su bendición, su paz, su perdón, y para que tal vez muchas personas de estas, en medio de su dolor, que para muchas de ellas es inimaginable, durísimo, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, no pierdan la confianza en Dios. Oremos mucho por eso. Por eso es la actitud tan bonita de Jesús, una actitud bien linda, una actitud de mucha compasión. Para que no les quede duda de la primera lectura, simplemente decirles que en los primeros siglos los obispos eran casados, en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. En los primeros siglos los sacerdotes eran casados, en esa época, en los primeros siglos. Pero después ellos tenían que guardar una especie de voto, los sacerdotes tenían que guardarse de no tener vida íntima con su mujer, porque las misas solo se celebraban una vez al mes, entonces al menos una semana antes debían guardar castidad. Después las misas comenzaron a hacerse más frecuentes y llegó un momento en que se hizo imposible el que el sacerdote fuera casado para poder estar permanente, gracia de Dios, para celebrar el sacramento. Entonces, sí, fue decisión de la Iglesia llegar a tomar la decisión en su momento de que no se casaran los sacerdotes, pero más mirando al ejemplo de Cristo, mirando a que Cristo no se casó. Si Cristo se hubiera conseguido su muchacha y hubiera tenido sus peladitos, pues todos los curas seríamos casados. Pero yo realmente no soy casado no porque me lo imponga una ley formal de la Iglesia, sino porque quiero ser como Cristo. Porque cuando elegí la vida sacerdotal, elegí ser Cristo, ser lo que Cristo hizo. Entonces, por eso el sacerdote se conserva igual. Yo me conservo como Cristo se conservó. Entonces, ese es el sentido, básicamente, de la preservación. Yo me reservo totalmente para Dios. Ese es el sentido. Que haya habido costumbres en el tiempo, claro, el ser humano va evolucionando y todas las tradiciones van evolucionando. Pero, básicamente, la fuente de que el sacerdote permanezca casto, ¿cuál es? Que Cristo permaneció casto, virgen y entregado totalmente a Dios.